todavía ni siquiera es candidata oficial y esta señora ya mostró el colmillo, ya se quitaron por completo las máscaras y están dejando ver la persona que son por dentro. Y es que resulta ser que esta señora al parecer como que también quiere desaparecer el seguro, también quiere quitarle la protección de salud a los mexicanos y que cada uno como empleados terminen pagando más de 70,000 pesos al mes para poderse proteger y que si no funciona, si no los tienen, pues ya ni modo. Afortunadamente, amigos, no todo esto está perdido porque el que gane y gane y haga todos estos cambios está bastante complicado. Afortunadamente, amigos, me la acaban de poner una denuncia a esta señora y además, como si esto no fuera suficiente, amigos, el presidente López Obrador acaba de ganar, acaba de salirse con la suya y acaban de determinar que efectivamente los comentarios que ella ha hecho con Xóchitl Gálvez no le están infiriendo, no le están lastimando, no están interfiriendo en absolutamente nada y simplemente se consideraron como una crítica dura. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información porque, ojo, aquí me la acaban de denunciar a la señora. Así como escuchan, el exalcalde Miguel Hidalgo presenta denuncia en contra de Xóchitl por presunto enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, tráfico de influencias y obviamente corrupción. Y a esta señora no le gustó en lo absoluto nada y corrió, amigos, a dar un anuncio donde está diciendo que los trabajadores deberían de pagar 70,000 pesos al mes si es que quieren atención médica, fíjense nada más. Pero vamos viendo, amigos, la información para que no pierdan detalle de lo que les estoy comentando. ¿Cómo fue precisamente que ya levantaron la denuncia? Y, amigos, es muy probable que esta señora se quede ya sin la candidatura. Gracias a todas y a todos, gracias por asistir. En mi calidad de ciudadano, vengo a presentar una denuncia a esta fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción, y se está presentando esta denuncia. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias, también nos acompaña Roberto López, contra Berta Xóchitl Gálvez. El conflicto de interés lo explicamos cuando ella fue delegada de 2015 al 2018 con sus dos empresas, Hightech y Omel. Una de ellas, su titular, es su esposo, una de ellas su hija, al final es ella la socia desde hace mucho tiempo, titular. A través de Symmetric Group Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos, Distrito Polanco y Juan Marina Park. Distrito Polanco, en Periférico Manuel Ávila Camacho 137 y Manuel Marina Nacional número 60. Pues ahí están escuchando, amigos, precisamente cómo fue que ya me le están levantando esta denuncia. Y no es la primera, amigos, no es la primera denuncia penal que recibe esta señora. Hay muchas más y todo esto, amigos, apunta a que terminaría perdiendo precisamente su candidatura. Y ahora, ¿qué también está circulando? ¿Qué más sale a relucir? Pues bueno, estas declaraciones, amigos, donde pues rotundamente se niega, es que ningún trabajador debería de pagar, imagínense, 70,000 pesos al mes para poder ir a un médico cuando se enfermen. El PAN está proponiendo este modelo estadounidense, que quien no tenga esos 70,000 pesos al mes para pagar un hospital, pues que termine sin vida allá afuera. Es precisamente lo que está diciendo y lo que da a entender esta señora. Vean nada más. Aquí. Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar.
el tema de seguros de gastos médicos, creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le he pagado así, estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados, y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante, pues, que cada quien pague su seguro. Así como yo pago mi gasolina, como pago mi automóvil, pero sí podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados. ¿Se están dando cuenta de lo que acaba de decir? Fíjense, simplemente en este último, podría el gobierno ayudar a que pagaran menos, pero es importante que cada uno estuviera pagando su seguro médico. Fíjense nada más, ya ella quiere, y pensando como empresaria y como representada de todos los demás empresarios del PAN, es de, no, que el propio empleado pague su seguro, que cada quien se rasque con sus uñas, y aquí que simplemente nos estén enriqueciendo, y claro que sí, pagando mano de obra baratísima, es precisamente lo que quieren. Ya no solamente quieren andar sacándole provecho a los mexicanos, ya también quieren que ellos mismos sean los que se estén pagando el seguro, sin mencionar que quieren quitar todos los apoyos sociales, que porque si quieres tener algo y todo, órale, a trabajarle, a estarle fregando, no importa que no tengas con qué comer, con qué esto, no, tienes que tener prioridades, o comes o vas al trabajo o vas al hospital o a algo. Yo creo que ellos han de pensar que todos los demás no somos humanos o algo por el estilo, que nadie se ha de enfermar, que nadie ha de pasar por nada. Fíjense la forma en la que piensan estas personas. Amigos, entre también la información que está saliendo, pues bueno, Xóchitl está enojadita porque se va a quedar con las ganas de que sancionen al presidente López Obrador. Pues la Comisión de Quejas del INE definió que no encontró violencia política en razón de género por parte del presidente López Obrador, sino solo una crítica dura a su desempeño como funcionaria. Y es que en la sesión extraordinaria, amigos, que se llevó a cabo el día de ayer, la denuncia de la senadora del PAN y el aspirante del Frente Amplio fue bateada. Y aunque Xóchitl cayó cuando Vicente Fox, gobierno en el que fue funcionaria, dijo que las mujeres eran lavadoras de dos patas, aún así denunció al presidente López Obrador por hablar de ella en las mañaneras. Dice que es la candidata de la mafia del poder. El proyecto, amigos, de acuerdo proponía declarar improcedente la adopción de medidas cautelares contra el presidente López Obrador, por lo que fue votado a favor por los consejeros Rita Bel y Jorge Montaño, en contra de Claudia Zavala. Y es que no podemos pasar en alto esto, amigos, precisamente. Cuando ella estuvo trabajando, cuando ella fue funcionaria con Vicente Fox, ¿cuántas cosas no dijo? De verdad groseras, que de verdad se pasaron de la raya Vicente Fox, y ella calladita, ella no dijo absolutamente nada, y ahora está asegurando que no, que el presidente López Obrador es el cruel, el malo aquí de la historia. Pero amigos, pues bueno, hasta la derechista, la ultraderecha no la quiere. Gilberto Lozano sabe que un servidor público como Xóchitl hizo mal en hacer contratos por 1.400 millones de pesos en sus empresas, en el gobierno en el que ella participaba. Amigos, eso es tráfico de influencias y corrupción. Se acabó la candidatura para la corrupta Xóchitl. Imagínense nada más si eso lo está haciendo apenas como esta servidora pública. Imagínense nada más si llegara ella a ser presidenta. No, pues ahora sí que nos deja sin nada. Nos saca de la casa y todo a todos los mexicanos. Los jóvenes es, ¿Xóchitl Gálvez está embarazada o no está embarazada? ¿A qué me refiero? A que sin duda hay un código penal federal en México. La ley es la ley. Y en su artículo 220, 221 y 222 marca con toda claridad lo que es un abuso de la función pública, lo que es un delito de cohecho,
lo que es un delito de tráfico de influencias. Y los tres artículos generarían una sanción para Xóchitl, que daría estar junto con su hermana. Y es que lo que pasa es que aquí no tiene que nada que ver que si su empresa tiene 1,000 años o tiene 30. Tampoco que si el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo, o que si lo recibió en adjudicación directa o fue licitación. La verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos que ha tenido la señora Gálvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle nada al gobierno. No puede beneficiarse ella o sus familiares hasta el cuarto grado, marca la ley, con servicios al mismo gobierno en el que participa. Porque al ser servidora pública se le facilita hablar aquí y allá. En fin, la verdad es que aunque diga que Felipa Obrador hizo contratos más grandes o la propia Rocío Nale, eso no le quita el delito. Porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro. Y me parece que los mexicanos se equivocan al querer atacar a los mensajeros y no ver el hecho, el mensaje. Me recuerda aquel asunto de Carlos Loret cuando encuentran la Casa Gris y atacan a Carlos Loret. Aquí no importa quién dio la información, lo importante es que la señora está completamente embarazada en esta violación al Código Penal. Y al desmoronarse, pues sí, efectivamente para mucha gente es un dolor. La verdad, amigos, es que la gente mayor de 30 años le es difícil entender porque ya se acostumbró a la corrupción. Pero tú que eres joven o yo que viví en 35 países, o estás embarazado o no estás embarazado. Porque eso del síndrome de la yinde, yo robé poquito, aquí no funciona. Vamos por un México nuevo, vamos por un México potencia mundial y con estas cabras no vamos a sacar leche. Dios te bendiga. De algo estamos seguros y concordamos con él. No se va a lograr nada con ella ni con esas personas, pero tampoco con nadie del PAN, ni tampoco con nadie del PRI, ni con nadie de todos esos. También que no nos quiera dar ahí a tole con el dedo. Amigos, afortunadamente se está avanzando. Vamos a tener que estar atentos de todo el tema de las investigaciones que se estén dando, cómo avanzan. ¿Qué sucede con esta señora? Que bueno, que yo creo que más que aspirar a la presidencia debería aspirar mínimo a poder quedar en libertad, porque hasta su libertad está en riesgo. Yo creo que sería más bien en lo que se tendría que enfocar ahorita la señora, amigos. Pero por lo pronto hasta aquí la información. Cualquier otra información que vaya saliendo al respecto se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendientes de este su canal. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video.